nosotros estamos en la que coloquen su vestidura, hay un basurero, hay uno para adelante. ¿Cuál es el orden que sigue este tablero? Si quisiera explicarnos un poquito. Cuando la vaca entra de parida, pasa a estas dos partes. Días de parida, primer y segundo mes. Luego de aquí pasa cuando tiene ya su primer servicio, arriba. Primero y segundo servicio, aquí va tercer y cuarto, y aquí van repetidoras. Cuando una vaca no se carga y es repetidora, para poderla poner en tratamiento. Ya cuando sale que el doctor las palpe, salen preñadas, ya entran a su día y su mes cuando van a parir. Por ejemplo, ahorita que este viene vacío porque aquí se viene llenando ya con este nuevo año, ¿verdad? Las que van saliendo cargadas ahorita van a venir pariendo para febrero, las que anda revisando el doctor ahorita. Y luego pues aquí están las que van a parir en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todo este grupo va a entrar a ordeño en estos meses. Aquí están unos colores. Ese no es, según el papelito que conseguimos ahí, no hay ninguna variación. Lo otro que me interesa mucho es el siguiente tablero que tiene ahí. Sí, este tablero es para donde la vaca pare a los 45 días, se pone en presincronización. De ahí entran para alistarlas para el celo y cargarlas y servirla. De ahí entra a programa de tiempo fijo, las que están aptas a hacerlo visto. De ahí vacas en tratamiento, son las que van a salir ahorita, que deje el doctor en tratamiento. Aquí se pone la ficha, el número de cada una. Y aquí las que no quiere uno que se sirvan o no se les dé toro. ¿Cuál ha visto usted que ha sido el beneficio de llevar un control así, no dejarlo a la pura mente? Pues hay, se pierde menos tiempo con cada animal, porque de esta manera uno sabe el día a día cómo va el ganado. Entonces, si ya se le da uno o dos servicios al tercero o cuarto, cuando ya pasa repetidora, pues ya van a tratamientos con el doctor. Si uno no se fija, está perdiendo cada 22 días el celo y va sumando y hay un gasto en inseminación y todo lo que se ocupa para cargarla, ¿verdad? ¿Y qué productos tiene acá, por ejemplo? Mire, aquí hay analgésicos, hay antibióticos, tenemos sueros, hay vitaminas, hay para las patojeras, en fin, hay medicina más o menos lo que se ha ido viendo que uno necesita. Sí. Y mantenemos un stock para que en el momento que la vaca le suceda algo, la puedan tratar al momento que se le ve la enfermedad, no esperar a que la medicina venga. Sí, porque comúnmente uno dice, se me enfermó, voy a ir a comprar al pueblo, sí, la medicina. Hay veces que 6, 8 horas que usted le ponga su medicina antes o en el momento, por si es un cólico, usted salva la vaca. Un animalito le entra con cólico y en lo que va a traer la medicina, en una hora se le puede morir de un cólico muy fuerte. No, la verdad que me alegra que usted comparta esta experiencia con los amigos, porque acá hay amigos que, al igual que usted, quieren lo mejor para su ganadería, ¿verdad? Así es, aquí pues lo primero es el ganado, como se le explica a todos los empleados, que del ganado comemos todos. Entonces, ¿por qué maltratarlas si ellas nos dan de comer, verdad? Entonces, al contrario, hay que cuidarlas. Y pues gracias a Dios, todo lo que es el equipo de trabajo nos responde bastante bien, la gente es bastante obediente, se ha ido acostumbrando, se le trata de explicar y enseñar y se le explica el porqué de cada cosa, no a regaños, y en una equivocación se le explica por qué no tiene que hacer eso para que la persona entienda y no se sienta ofendida. Muy bien. Tratamos de no ofender a la gente.